Thank you very much. Make sure every speaker is on. Asegúrese que cada monitor esté encendido. Thank you so much, blessed people. Muchísimas gracias, pueblo bendecido. It is powerful to come to you. Es muy poderoso venir a ustedes. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. Thank you. Let me just pray right away, Kenyans. Déjame orar una vez. Hallelujah. Hallelujah. Mighty Father. Poderoso Padre. That sound is perfect ahorita. Este audio es perfecto ahora. The sonido is perfect now. El sonido ahora es perfecto. Don't touch it. No lo toques. Mighty Father. Poderoso Padre. Father, we come before you today. Padre, venimos delante de usted hoy. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. Father, we are standing here in the blessed nation of Venezuela. Padre, estamos parados aquí en la bendita nación de Venezuela. The nation. La nación. That you have loved so much. Que usted ha amado muchísimo. And we are seeking your guidance, Jehovah. Y estamos buscando tu consejo, Jehová. Your leadership, Jehovah. Su liderazgo, Jehová. Regarding the glorious coming of the Messiah. Acerca de la gloriosa venida del Mesías. Father, we know. Padre, sabemos. That this world is not our home. Que esta casa, este mundo no es nuestra casa. Father, we know. Padre, nosotros sabemos. That heaven is our home. Que el cielo es nuestra casa. Mighty Father. Poderoso Padre. I ask you tonight to capture the hearts of these people. Te ruego en esta noche que capture el corazón de este pueblo. Arrest their hearts. Arresta sus corazones. And open their spiritual eyes. Y abre sus ojos espirituales. And open their spiritual ears. Y abre sus oídos espirituales. That they may get to see and hear this. Para que ellos puedan ver y escuchar esto. And prepare for the glorious coming of the Messiah. Y prepararse para la gloriosa venida del Mesías. Mighty Father. Poderoso Padre. You have placed petroleum under their feet. Usted ha colocado el petróleo debajo de sus pies. And you have placed gold under their feet. Y has colocado el oro debajo de sus pies. You have placed diamond under their feet. Has colocado el diamante debajo de sus pies. You have placed aluminium under their feet. Has colocado aluminio debajo de sus pies. And iron. Y el hierro. Lord, Señor, you have given them the treasures of this world. Les ha entregado los tesoros de este mundo. And you have loved them so much. Y tú lo has amado muchísimo. You have now added the treasures of heaven. Ahora le has añadido los tesoros del cielo. To these precious people. A este pueblo precioso. Lord, Señor, touch their hearts. Toca sus corazones. And bless their land. Y bendiga su tierra. Bless their families. Bendiga sus familias. Bless their churches. Bendiga sus iglesias. Bless their eternity. Bendiga su eternidad. Bless their health. Con su salud. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. Amen. Amen. And amen. Amen. And amen. Y amen. And amen. Y amen. Hallelujah. Hallelujah. Todo el mundo aplaude a Jesús. Todo el mundo aplaude a Jesús. Aleluya. Aleluya. What a blessing to come to you. Qué bendición venir a ustedes. I want you now, blessed people. Yo quiero que ahora, pueblo bendecido, to sit down in the mighty presence of the Lord. A sentarse en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso presencia. Let us begin very careful. Presencia de Dios. En la poderosa presencia del Señor. Hallelujah. Hallelujah. I want to begin first of all. Yo quiero comenzar primeramente.
to say the following as I begin. Decir lo siguiente mientras comienzo. What I am going to say here today. Lo que yo voy a decir hoy aquí. Is going to change your life totalmente. Total. Va a cambiar tu vida totalmente. Hallelujah. Hallelujah. And redirect your course. Y redireccionar su curso. Into the glorious kingdom of God. Al glorioso reino de Dios. And blessed people. Y pueblo bendecido. I want to begin. Yo quiero comenzar. By thanking the presidente, the consejo de pastores aquí, the alianza pastores in this land. Por agradecerle al presidente de alianza de pastores en esta tierra. For allowing Jesus to bring me. Por permitir que Jesús me traiga. He may be somewhere, but I bless you. Él puede estar en algún lugar, pero le bendigo. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. Number two. Número dos. I want to bless my son, the principal pastor of this church. Yo quiero bendecir mi hijo, el pastor principal de esta congregación. Esta iglesia bonita. De esta iglesia bonita. I know he's somewhere. Yo sé que él está en algún lugar. But I bless you in the name of Jesus. Pero le bendigo en el nombre de Jesús. Thank you for allowing Jesus to bring me here. Muchas gracias por permitir que Jesús me traiga aquí. I want to thank you for coming. Yo quiero darle la gracia por venir. Pastores. Pastores. Leaders. Líderes, including my son here, incluyendo mi hijo acá. I hope you are the one. Espero que eres usted. You are the one. I bless you. Es usted. Yo le bendigo. And all pastors. Y todos los pastores. So blessed people. Entonces pueblo bendecido. I'm going to ask you to focando aquí from this moment on. Yo voy a pedirle que te enfoque hacia acá desde este momento en adelante. Focus on me now. Enfócase sobre el profeta ahora. And all cameras on me now. Y todas las cámaras sobre mí ahora. Why do I come to this city now? ¿Por qué he venido a esta ciudad ahora? Why has the Lord Jehovah brought me here now? ¿Por qué el Señor Jehová me ha traído acá ahora? Blessed people. Pueblo bendecido. In this awesome country. En este país maravilloso. I want you to know. Yo quiero que sepa. That the reason I come to you now and today. Que la razón por la cual yo vengo a ustedes ahora y hoy. Is because the Lord Jehovah. Es porque el Señor Jehovah. Himself. Él mismo. Has spoken with me. Ha hablado conmigo about the glorious coming of the Messiah. Acerca de la gloriosa venida del Mesías. The most important day. El día más importante. In the life of the church. En la vida de la iglesia. The most important day. El día más importante. In the life of the earth. En la vida de la tierra. A day. Un día. That when it takes place. Que cuando ocurre. It will be totally irreversible. Irreversible. Va a ser totalmente irreversible. A day. Un día. That when it happens. Que cuando ocurre. It will be totally irredeemable. Va a ser totalmente irredimible. And that's why. Y por eso. The Lord Jehovah. El Señor Jehovah. He has sent me to you now and now. Él me ha enviado a ustedes ahora y ahora. And now is the correct time. Y ahora es el momento correcto. Before it happens. Antes que ocurra. Hallelujah. Hallelujah. And to tell you, y para decirles, that the Messiah whom you love, que el Mesías que usted ama, for all
these years, por todos estos años, is finalmente coming. Finalmente él viene. Hallelujah. Hallelujah. And so, por eso, tonight, en esta noche, I'm going to share with you tonight. Voy a compartir con ustedes en esta noche. I'll share with you some very deep conversation. Voy a compartir con ustedes unas profundas conversaciones. And the instruction. Y las instrucciones. That is coming from that conversation. Que viene a través de esa conversación. Blessed people. Pueblo bendecido. All of you know very well. Todos ustedes saben muy bien. Is that the reason you became a cristiano, a Christian? Es que la razón por la cual usted se volvió cristiano. Is that one day? Es que algún día. You may enter the glorious eternal kingdom of God. Pueda entrar en el glorioso eterno reino de Dios. And so. Entonces. Even you knew. Inclusive tú sabías. You knew that one day. Tú sabías que algún día. The Lord would send somebody. El Señor va a enviar a alguien. To tell you. A decirte. That now prepare for exit. Que ahora prepárase para la salida. Hallelujah. Hallelujah. Prepare yourselves for departure. For entry. Prepárase para la salida, para entrar. Hallelujah. Hallelujah. And so I want to begin with the most recent vision of God. Entonces quiero comenzar con la visión más reciente de Dios. Remember, those visions are for you. Acuérdate que estas visiones son para usted. That's why I must share with you. Por eso que debo compartirla contigo. All the details. Cada detalle, todos los detalles. I am simply a tube, a vessel para transmitir. Yo sencillamente soy un tubo, un vaso para transmitir. Hallelujah. Hallelujah. First of all, I want to say. Primero, yo quiero decir. It is raining in San Felix. Está lloviendo en San Felix. Hallelujah. Hallelujah. The heavens are open over Venezuela. Los cielos están abiertos sobre Venezuela. When the heavens open over Kenya. Y cuando los cielos se abrieron sobre Kenia. Kenya changed forever. Kenia se cambió para siempre. Cuando esta cosa pasó en Kenya. Cuando esta cosa pasó en Kenia. Cuando el Señor ordenme para command the heavens open. Cuando el Señor me ordenó para ordenar los cielos a abrirse. In Kenya. En Kenia. The destiny of Kenya changed. El destino de Kenia cambió. This is serious moment. Este es un momento muy serio. The cripples are walking. Los cojos están caminando. In Venezuela. En Venezuela. The total ciegos are seeing. Los ciegos totales están viendo. I bless you with eternity. Yo te bendigo con la eternidad. My daughter, my tongue. Hija mía, mi lengua. The tongue of the Lord. La lengua del Señor. I have blessed you eternally today. Yo te he bendecido eternamente with hoy. With eternity inside heaven. Con la eternidad dentro del cielo. Together with the three and all the ones who have stood up. Junto con los tres, aquellos que se han levantado allí. And so. Entonces. For Kenya. Para Kenia. Everything changed. Cada cosa cambió. And Venezuela. Y Venezuela. From this point on, desde este momento en adelante, avivamiento is going to spread from Venezuela to every nation, El Salvador, Ecuador, Chile, Peru, todos lugares from Venezuela. Avivamiento va a expandirse desde momento. Venezuela a todas las naciones. A Ecuador, a El Salvador, al Perú, a todas las naciones. Momento de la verdad. Este es el momento de la verdad. Ha llegado. Sit down. Toma asiento. It is not a joke. Esto no es una broma. So I want to begin. Entonces yo quiero comenzar. With what the Lord is saying. Con lo que el Señor está diciendo.
About the glorious coming of the Messiah. Acerca de la gloriosa venida del Mesías. Now focus on me now. Ahora enfócase sobre el profeta ahora. I know the whole world is tuned in by camera. Yo sé que el mundo entero está sintonizado por la cámara. The most recent conversation. La conversación más reciente. March 22nd. El 22 de marzo. The year 2024. El año 2024. The Lord God. El Señor Dios. God the Father. Dios el Padre. He came to speak with me. Él vino a hablar conmigo. About the glorious coming of the King. Acerca de la gloriosa venida del Rey. What did God say? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Focus on me now. Enfócase sobre el profeta ahora. In that vision, en aquella visión, by voice, por voz, God the Father by voice, su voz mismo, la voz de Dios el Padre él mismo. He said, él dice, look, mira, the King is about to appear in the sky. El Rey está a punto de aparecer en el firmamento. In the sky. En el firmamento. And when I looked up, y cuando yo miré hacia arriba, I saw the exact moment he arrived in the sky. Yo vi el momento exacto cuando él llegó en la nube. The moment he arrived, exact moment he arrived in the sky. El momento exacto cuando él llegó en el firmamento. Look at this now. Mira esto ahora. I have seen the golden crown of the Lord. Yo he visto la corona de oro del Señor. On this mission, en esta misión, as you can tell, como pueden decirlo, on this mission I am very, very close to the Lord Himself. En esta misión yo estoy muy, muy, muy cercano al Señor él mismo. So, entonces, when He arrived in the sky, cuando él apareció en el firmamento, the golden crown, la corona de oro, the golden crown, la corona de oro, plus the vertical. The vertical decoration, con las decoraciones verticales, ending with round, 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 que termina así redondo, redondo. The golden crown, la corona de oro, became shiny like diamond, se convirtió muy resplandeciente como diamante, because of the enormous glory, debido a la enorme gloria. Otra vez, otra vez. The golden crown, la corona de oro, became shiny like glass. Se veía resplandeciente como vidrio. Because of the enormous glory of his coming. Debido a la enorme gloria de su venida. And then after that, entonces después de esto, all of a sudden, de repente, I saw whoop. Yo vi whoop. He drew the church to himself. Él trajo la iglesia hacia él mismo. I could see their heads. Yo pude ver sus cabezas. And the next thing, y la próxima cosa, they entered and the cloud covered them inside. Ellos entraron y la nube les cubrió a ellos allá adentro. Then I woke up. Y entonces me desperté. Number two. Número dos. I'm sharing the visions, then I'll come to scripture. Estoy compartiendo las visiones, entonces yo vengo a la escritura. A las escrituras. Number two. Número dos. Noviembre 20 de noviembre 2023. El 20 de noviembre 2023. Last year. El año pasado. In a vision. En una visión. I was standing on the earth. Yo estaba parado sobre la tierra. And the Lord told me to look up into the sky. Y el Señor me pidió que mirara arriba hacia el firmamento. November 20th. El 20 de noviembre. 2023. 2023. The vision at night. La visión de la noche. East African time in Kenya. A la hora de África del Oriente. In Kenya. En Kenia. And so. Entonces. When he asked me to look up in the vision. Cuando él me pidió que mirara arriba en la visión. He opened my eyes more. Él abrió mis ojos mucho más. Él abrió mis ojos mucho más. Él abrió mis ojos muchos más. So I could see far away. Entonces pude ver muy lejos. And I saw something like a planeta que viene. Y yo vi algo como el planeta que venía. I thought it was a planet. Yo pensé que era un planeta.
But it was white. Pero era blanco. Glorious. Gloriosa. And the border was not distinctive. The border was spreading out like glory. Y el borde no era distinguible, estaba expandiéndose con gloria. The border is spreading out. El borde se expandía. All of a sudden, y de repente, he arrived. Él llegó. And I realized it was the king. Y me di cuenta que era el rey. With his crown. Con su corona. And at that moment, y en ese momento, the church, la iglesia, was drawn to him. Fue traída a él. And I saw the cloud cover them rapidamente. Y yo vi la nube cubriéndolos rápidamente. I want to go back to 22nd of March. Yo quiero regresar al 22 de marzo. And add another part. Y la otra parte. Add. Y añadir la otra parte. Now. Ahora. The recent one. La razón uno. After he took the church. Después que él tomó la iglesia. Then he showed me the four horsemen running with wings. Entonces me mostró los cuatro jinetes corriendo con sus alas. The four horsemen of the apocalypse. Los cuatro jinetes apocalípticos. Running, they have wings. Corriendo, ellos tienen alas. And then, y entonces, after they pass like this, finally he said by voice, look, behold the pale horse. Después que ellos pasaron así, finalmente por voz dijo, he aquí el caballo amarillo. After that, después de eso, right in front of me here, justo delante de mí aquí, I saw how they were butchering Israel. Yo vi cómo estaban matando a Israel. In front of me. Delante de mí. Serious time. Un tiempo muy serio. It was very bad. Era muy malo. Butchering and murdering Israel. Masacrando y asesinando a Israel. And then the prime minister of Israel. Y entonces el primer ministro de Israel came with soldiers. Vino con soldados. There was a border. Había una frontera with a gate. Con una puerta. Where the soldiers on this side can see the soldiers of that side. En donde los soldados de este lado pueden ver los soldados del otro lado. The prime minister came to the battlefield. El primer ministro vino al campo de batalla. And so I ran to him. Entonces yo corrí hacia él. And I told him, get out of here. It's too dangerous. Y yo le dije, sal de aquí, es demasiado peligroso. If they know you are here, they will kill you. Si ellos saben que tú estás aquí, te van a matar. The time's ahead of us. El tiempo delante de nosotros. Finally. Finalmente. 15 January 2017. El 15 de enero 2017. In a mighty vision of God. En una poderosa visión de Dios. After this we will begin. Después de esto vamos a comenzar. January 15th, 2017. Enero 15, 2017. The Lord lifted me up above the earth. El Señor me levantó por encima de la tierra. And up above the earth. Y por allá arriba de la tierra. He asked me to look left and down. Él me pidió que mirara a izquierda y abajo. So when I looked left and down. Y cuando miré a la izquierda y abajo. I saw the momento exactamente. Yo vi el momento exacto. The exact instant. El instante exacto. When the church left the soil. Cuando la iglesia se despegó del suelo. And they came up. Y ellos vinieron arriba. When they reached my same level. Cuando ellos llegaron a mi mismo nivel. They turned a little right. Ellos se voltearon un poco hacia la derecha. And they went to the glory where the glory of the Lord was. Y ellos se fueron a la gloria donde la gloria del Señor estaba. And there are some things the Lord showed me. Y hay alguna cosa que el Señor me mostró. That he wanted me to bring to the city of Cumaná. Que él quería que yo trajera a la ciudad de Cumaná. To the state of Sucre. Al estado Sucre. And I saw. Y yo vi. The following. Yo vi. I saw the following. Yo vi la siguiente. When they crossed in front of me. Cuando ellos cruzaron delante de mí. I saw number one. Yo vi número uno. That every one of them.
total, que cada uno de ellos total, was wearing a white glorious garment, tenían vestido de una vestidura gloriosa blanca, resplandeciente y limpio, resplandeciente y limpio. Cada de uno, cada uno de ellos, every one of them, cada uno de ellos. Now you can tell why I have come. Ahora puede decir por qué yo estoy aquí. I have come. Yo he venido. That we may prepare that garment. Para que podamos preparar esa vestidura. I have come. Yo he venido. That the state, the nation of Sucre. Para que el estado y la nación de Sucre. The city of Cumaná. La ciudad de Cumaná. May be given equal oportunidad para preparar este vestido glorioso de Dios. Para que se le dé igual oportunidad para preparar este vestido glorioso de Dios. The Bible says, la Biblia dice, in Revelation 19, en Apocalipsis 19, verses 6 to verse 9, versículo 6 a versículo 9, Apocalipsis 19, por favor, versículo 6 a la 9. Apocalipsis 19, versículo 6 al 9. Dice, then I heard. Entonces, luego escuché. What sounded like a grand multitude. Lo que escuchaba como voces de gran multitud. Like the roar of rushing waters. Como el estruendo de muchas aguas. Like loud peals of thunder. Como retumbar de potentes truenos, shouting, que exclamaban, and when they were shouting, this is what they were saying. Y cuando ellos exclamaban, eso es lo que decían. Hallelujah! Hallelujah! For our Lord God Almighty, He reigns. Porque Señor, nuestro Dios Todopoderoso reina. Hallelujah! Hallelujah! In other words, en otra palabra, that is the day. Ese es el día. Because when they look at the church right now, porque cuando ellos miran la iglesia ahorita mismo, in todo el mundo, en todo el mundo, they see as if the church is crying for a second deliverance. Ellos ven como que si la iglesia está clamando por una segunda liberación. Right now, ahora mismo, when heaven looks at the church globally, cuando el cielo mira a la iglesia globalmente, they see as if the church is crying and saying, we need a segundo calvario, second calvary. Ellos ven como que si la iglesia está clamando diciendo, necesitamos un segundo calvario. When they look at the church of Christ, cuando ellos miran la iglesia de Cristo, they see as if the devil is winning and tomar victoria. Ellos ven como que si el diablo estuviera ganando para tomar la victoria. And that's why, y por eso, when this day arrives, cuando ese día llega, and finalmente the people of Cumaná, y finalmente el pueblo de Cumaná, the church in Cumaná, la iglesia en Cumaná, will wear the lino finísimo, resplandeciente, glorioso y limpio. Va a estar vestida de lino finísimo, resplandeciente, glorioso y limpio. Then they will celebrate. Entonces ellos celebrarán. And they will say, the Lord reigns. Y entonces ellos dirán, el Señor reina. The Lord is victorious. El Señor es victorioso. Then they will see the Lord triumphante. Entonces van a ver el Señor triunfante. Hallelujah. Hallelujah. Sit down. Toma asiento. This is a serious day. Este es un día muy serio. The victory of heaven. La victoria del cielo. Depends on how you prepare. Depende de cómo te preparas. Okay. Okay. Your salvation is not for you. Tu salvación no es para ti. Your salvation is for the Messiah. Tu salvación es para el Mesías. If you don't prepare this garment, si tú no preparas esta vestidura, the enemigo
We laugh for a second time. Laugh. El enemigo se reiría por segunda vez. He laughed when Jesus was on the cross. Él rió cuando Jesús estaba en la cruz. And if you don't enter, y si tú no entras, the enemigo will ask, then what was the importance of the cross? El enemigo preguntaría, entonces, ¿cuál era la importancia de la cruz? This is critical. Esto es muy crítico. This is serious. Esto es muy serio. Why I have come. El por qué yo he venido. And he says here. Y él dice aquí. When they were shouting saying. Cuando ellos gritaban, gritaban diciendo. Hallelujah. Hallelujah. For our Lord God Almighty reign. Porque Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Let us be glad and give him glory. Gocémonos y alegrémonos y dele gloria. Let us rejoice. Gocémonos and be glad y alegrémonos and give him glory. Y démosle gloria. For the day of the wedding of the Lamb has arrived. Porque ha llegado el día de la boda del Cordero. And his bride has prepared herself. Y su novia se ha preparado. How do they know? ¿Cómo ellos saben? That the church in Cumaná is prepared. Que la iglesia en Cumaná está preparada. He says, él dice, finest linen, bright and clean, was given her to wear. Porque a ella se le ha concedido que se vista de lino finísimo, limpio y resplandeciente. Was given her to wear. Se le ha dado para que se vista. Finest linen stands for the righteous acts of God's holy people. Porque el lino finísimo representa las buenas obras de justicia del pueblo de Dios. Now you know. Ahora tú lo sabes. Why the Lord has sent me here. ¿Por qué el Señor me ha enviado acá? Now you know. Ahora tú sabes. What the Lord has sent me to announce here. Lo que el Señor me ha enviado a anunciar acá. He has sent me to announce. Él me ha enviado a anunciar. That the hour for righteousness in the church has arrived. Que la hora para la justicia en la iglesia ha llegado. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. He has sent me to announce. Él me ha enviado a anunciar. That the hour for holiness in the life of the believer has arrived. Que la hora para la sanidad en la vida del creyente ha llegado. The Lord, el Señor, has sent me to announce. Me ha enviado a anunciar. That the hour for repentance inside the church and in Venezuela has arrived. Que la hora para arrepentimiento dentro de la iglesia y en Venezuela ha llegado. Solamente arrepentimiento tiene poder, puede rescatar iglesia ahorita. Solamente el arrepentimiento tiene poder para rescatar la iglesia ahora. 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 Only repentance. Solamente arrepentimiento. And turning away from sin. Y apartarse del pecado. Can prepare Venezuela for the kingdom of God. Puede preparar a Venezuela para el reino de Dios. Hallelujah. Hallelujah. And so he says. Entonces él dice. That you see them wearing lino finísimo, resplandeciente y limpio. Que tú ve a ellos vestido de lino finísimo, resplandeciente y limpio. And he say, y él dice, that is the holiness of God's righteous people. Que esta es la santidad de la justicia del pueblo de Dios. La santidad de los justos de Dios. La santidad de los justos de Dios. Hallelujah. Hallelujah. And then he says. Y entonces él dice. Then the angel said to me. Y entonces el ángel me dijo. Por favor escribe esto. Write this down. Por favor escribe esto. Blessed are those who are invited into the wedding supper of the Lamb. Bienaventurados son
aquellos que han sido convidados a la cena de la boda del Cordero. And he added, y él añadió, that these are the true words of Jehovah. Que estas son las palabras verdaderas de Jehová. Meaning, significa, these are reliable. Estas son confiables. It is trustworthy. Son dignos de confiar. This must be fulfilled. Debe ser cumplida. So now, entonces ahora, that garment, esta vestidura, is prepared here. Es preparada aquí. That's why, por eso, in that vision, en aquella visión, when they crossed in front of me, cuando ellos cruzaron delante de mí, they were wearing it. Ellos lo estaban vestido de eso. That is the garment. Esa es la vestidura. That admits you to the kingdom of glory. Que te admite al reino de gloria. The holiness of the church. La santidad de la iglesia. Without which, sin la cual, nobody will see the Lord. Nadie verá al Señor. Ay, qué momento de calidad. Qué momento de calidad. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Because the Lord is now speaking directly and sharp. Porque el Señor está ahora hablando directamente y muy claramente. Everybody focando aquí. Cada persona enfócase sobre el profeta. So when they crossed in front of me, entonces cuando ellos cruzaron del frente de mí, I saw that finest linen bright and clean. Yo vi que el lino finísimo, limpio y resplandeciente. Each one of them, even the children. Cada uno de ellos, inclusive sus hijos. I saw a second thing. Yo vi cierta cosa. Which shocked me. Que me asombró. I saw some people holding their children. Yo vi algunas personas cargando sus hijos. That shocked me quite a bit. Eso me asombró un poco. Because I thought you stand alone before the Lord. Porque yo pensé que uno se para solo delante del Señor. Solo. Solo. But now familias. Pero ahora con las familias. Later he revealed to me. Después él me la reveló. That represents, que eso representa, that event I have come to announce here, que ese evento que yo he venido a anunciar acá, that day I have come to announce here, ese día que yo he venido a anunciar aquí, is also the day for reunion, es también el día para la reunión, between you and your loved ones that died earlier, entre tú y tus seres amados que murieron antes. Número dos. That is also the day. Esto también es el día. For reunion between you and the Lord. Señor mismo. Para reunirse entre tú y el Señor mismo. Ay. And then they went to the glory of the Lord. Y entonces ellos entraron en la gloria del Señor. And the cloud covered them inside. Y la nube cubrió a ellos adentro. But before they entered, pero antes que ellos entraron, the cloud opened. La nube se abrió. O puerta. La puerta. Y entonces ellos entraron en la gloria del Señor. Delante del Señor. Solo. Solo. But now family. Pero ahora con las familias. Later he revealed to me. Después él me la reveló. That represents. Que eso representa. That event I have come to announce here. Que ese evento que yo he venido a anunciar acá. That day I have come to announce here. Ese día que yo he venido a anunciar aquí. Is also the day for reunion. Es también el día para la reunión. Between you and your loved ones that died earlier. Entre tú y tus seres amados que murieron antes. Número dos. That is also the day. Esto también es el día. For reunion between you and the Lord. Señor, para reunirse entre tú y el Señor mismo. And then they went to the glory of the Lord. Y entonces ellos entraron en la gloria del Señor. And the cloud covered them inside. Y la nube cubrió a ellos adentro. But before
pero antes que ellos entraron, la nube se abrió, la puerta se abrió, como una puerta, y unas escaleras gloriosas fueron bajadas, y yo vi sus pies gloriosos touching the glorious stairs, tocando las escaleras gloriosas of everlasting life, de la vida eterna. And then they entered. Y entonces ellos entraron. Blessed people. Pueblo bendecido. That is where I want to begin tonight. Es de aquí es donde yo quiero comenzar en esta noche. In other words, en otra palabra, I could say, yo puedo decir, that the title of this message, que el título de este mensaje, is the exit of the church, salida de iglesia, la salida de la iglesia. I could say, yo puedo decir, that the Lord himself, que el Señor mismo, has sent me to Cumaná, me ha enviado a Cumaná, to announce to the blessed people of Cumaná, anunciarle al pueblo bendecido de Cumaná, that prepare yourselves, que prepárase, very soon, muy pronto, there is going to be the exit of the church, va a haber la salida de la iglesia. He saying, él está diciendo, that you could say, que tú puedes decir, that the reason the Lord has sent me here, que la razón por la cual el Señor me ha enviado acá, is to announce to you, es para anunciarles, that very soon there is going to be a departure, que muy pronto va a haber una salida, like when you have an aircraft departure, como cuando tiene un avión, when you are entering to a flight, cuando va entrando en un avión. And the pilot says, "You people, prepare. We are leaving." Y el piloto dice, "Prepárense porque estamos despegando." Yes. The Lord has sent me to announce to you. El Señor me ha enviado a anunciarles. To prepare yourself for departure. A prepararse para la salida. Meaning, significa, this is not your home. Este no es tu casa. Hallelujah. Hallelujah. Number two, número dos, you could say, tú puedes decir, that the Lord has sent me here, que el Señor me ha enviado acá, to announce to the nation of Venezuela, para anunciar a la nación de Venezuela, and announce to the people of Sucre, anunciar al pueblo de Sucre, to announce the city of Cumaná, anunciar a la ciudad de Cumaná, to announce to the church, anunciar a la iglesia, that I have seen the entry of the church. Que yo he visto la entrada de la iglesia. Prepare for entry. Prepárase para entrar. Hallelujah. Hallelujah. That is where I want to begin. De ahí es donde yo quiero comenzar. What is the message? ¿Cuál es el mensaje? What is the message from that conversation? ¿Cuál es el mensaje a través de esa conversación? What is the instruction? ¿Cuál es la instrucción para la iglesia? So that when I leave after 2 days, para que cuando yo me voy después de 2 días, you can remain with the instruction, tú puedes recordar la instrucción, and begin to execute, y comienza a ejecutar, to prepare your jurisdiction, Cumaná, a preparar su jurisdicción, Cumaná, so that, para que, when all the cities will be appearing before the Lord, cuando todas las ciudades aparecerán delante del Señor, cuando Santiago de Chile aparecerá, cuando la Santiago de Chile, cuando Santiago de Chile will appear, aparecerá, cuando Buenos Aires will appear, cuando Buenos Aires se para allí, cuando Lima, Perú will appear, cuando Lima, Perú aparezca, cuando San Salvador appears, cuando El Salvador aparezca, when the cities will appear, cuando las ciudades aparecerán, even you, incluso usted, your city will appear, tu ciudad también aparecerá. That's why I have come. Por eso yo he venido. So what is the message? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Follow me very carefully. Sígame muy cuidadosamente. And I'm going to give you scripture. Y yo voy a darle escrituras.
Now, ahora, number one, número uno, you know very well, tú lo sabes muy bien, that the job is the key, que la llave, the key to end time prophecy, la llave a la profecía de los últimos días, is Daniel chapter 9, en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Versículo 24 al 27. You know too well. Tú lo sabes muy bien. That scripture. Que esa escritura is very central. Es muy central on end time prophecy. Para la profecía de los últimos días. Let us read it together and then I will launch it for you, the instruction of Dios. Vamos a leerlo juntos, entonces voy a lanzarle la instrucción de Dios. Daniel chapter 9 verse 24. Daniel capítulo 9 versículo 24. Turn with me there, blessed people. Venga ahí conmigo, pueblo bendecido. And don't worry. Y no se preocupe. Por favor, escuche. Por favor, escucha. Don't worry. No se preocupe. We have 2 days of conference. Tenemos 2 días de conferencia. And on the third day. Y el tercer día. There will be a massive visitation. Va a haber una masiva visitación. The Lord will heal people here. El Señor va a sanar a mucha gente aquí. Massively. Masivamente. The cripples will get up and walk away. Los cojos se levantarán y andar caminando. The blind, todo ciego, I normally separate todo ciego. Los ciegos totalmente ciegos. Yo normalmente separo ciegos totalmente. Con doctores de Venezuela. Con los médicos de Venezuela. Todos ciegos will open like this. Todos ciegos, ojos ciegos total, van a abrirse así. And todos deaf ears will open. Y los oídos sordos totales van a abrirse. Cancers will dry up. El cáncer va a secarse. Hypertension will disappear. La hipertensión va a desaparecer. Diabetes disappear. Diabetes va a desaparecer. The riñones will be restored. Los riñones van a ser restaurados. The hígados will be restored. El hígado va a ser restaurado. The corazones will be healed. Los corazones serán sanados. Don't worry. No se preocupe. The authority of the power of the blood of Jesus is coming. La autoridad del poder y la autoridad de la sangre de Jesús viene. So for now, entonces por ahora, let us focus on this instruction. Vamos a enfocarnos sobre esta instrucción. About eternidad. Acerca de la eternidad. Daniel chapter 9. Daniel capítulo 9. Run with me there. Corrió conmigo. Corre allá conmigo. Daniel chapter 9. Daniel capítulo 9. Versículo 24 al 27, por favor. Versículo 24 al 27, por favor. The 70 years. Las 70 años. That Jeremiah had prophesied are now over. Que Jeremías había profetizado ahora ya terminaron. And Daniel is reading the manuscripts of Jeremiah. Y Daniel está leyendo los manuscritos de Jeremías. Él lee. Leyendo. The scriptures of Jeremiah. Los escritos de Jeremías. And since that time is over. Y desde que ese tiempo ya terminó. Daniel is crying out to the Lord. Daniel está clamando al Señor. Lord. Señor. For how long will you judge Israel? ¿Por cuánto tiempo tú juzgarás a Israel? When will you allow them to go and build the temple? ¿Cuándo le vas a permitir a ellos regresar a edificar el templo? Construir ciudad en la montaña de Dios. Construir la ciudad en la montaña de Dios. When will you allow them? ¿Cuándo le va a permitir ellos? And then, entonces, the Lord responded. The Lord answered. El Señor responde. The Lord responded. El Señor respondió. And in this response, y en esta respuesta, you'll hear the Lord saying, usted va a escuchar al Señor diciendo, that Daniel, que Daniel, you don't understand the gravidad del pecado. Tú no entiendes la gravedad del pecado. Sin is not a joke. El pecado no es una broma. You hear the Lord saying, usted va a escuchar al Señor diciendo,
that when your hour of visitation comes, que cuando la hora de tu visitación llega, tu hora de tu visitación viene, cuando la hora de tu visitación llega, and you fail to recognize, y tú falla en reconocerlo, tú no reconoces, tú no la reconoces, it is a tragedy, es una tragedia. If the heavens are now open in Venezuela, cuando los cielos ahora están abiertos en Venezuela, and the Lord is saying, y el Señor está diciendo, that this is the hour for Venezuela, que esta es la hora para Venezuela, sola, totalmente gratis, es totalmente gratis, no pagamento, no tienes que pagar, él pagó at the cross, él pagó ya en la cruz. If the Lord is saying, si el Señor está diciendo, that this is the hour for Venezuela, que esta es la hora para Venezuela, then there is un grande peligro for not recognizing. Entonces es un gran peligro de no reconocerla. Aleluya. Aleluya. Let us read vamos Daniel a leer. Chapter 9. Vamos a leerla. Daniel capítulo 9. Versículo 24, por favor. Versículo 24. It says, dice, 77 are decreed for your people and your holy city. 77 han sido decretadas para tu pueblo y tu santa ciudad. To finish transgression, a poner fin a las transgresiones, and put an end to sin, y poner fin al pecado, and atone for wickedness, y pedir perdón por su maldad, and to bring in everlasting righteousness, y establecer para siempre la justicia, to seal up vision and prophecy, a sellar la visión y la profecía, and to anoint the most holy place, y consagrar el lugar santísimo. In other words, en otras palabras, when the angel Gabriel appeared, cuando el ángel Gabriel apareció, to answer, to give the answer, para dar la respuesta. Look at this now. Mira esto ahora. He did not only give the timeline until Jerusalem. No solamente dio el línea de tiempo hasta Jerusalén. He gave the timeline until the new Jerusalem, the millennial temple. Él dio la línea de tiempo hasta Jerusalén, el templo milenial. To anoint the most holy place. Para ungir el lugar santo. To consecrate the house. A consagrar la casa. Después de la pollution, contaminado. Después de la contaminación. He gave the timeline. Él creó la línea de tiempo. And he says, y él dice, 25. 25. Know and understand this, Daniel. Entiende bien y entienda esto, Daniel. From the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem, desde que se da la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, until the anointed one, the Messiah, appears, hasta que aparezca el ungido, el Mesías, there will be 7 sevens and 62 sevens. Habrá 77 y 62 siete. Totalmente 69 semanas. Totalmente 69 semanas. Falta una semana. Falta una semana. That's why I have come. Es por eso que he venido. That's why the Lord has sent me. Es por eso el Señor me ha enviado. Falta una semana. Falta una semana. Pero esta semana de 60 no es para ti. Pero esta semana de 70 no es para ti. Aleluya. Aleluya. The 70th week is not for the church in Cumaná. La semana número 70 no es para la iglesia en Cumaná. That's why the Lord has sent me here running. Por eso que el Señor me envió acá corriendo. Tell them to prepare and get out of here. Dígales que se prepare para salir de aquí. Already, ya. My words, mi palabra, mi boca, mi lengua. Mi palabra, mi boca, mi lengua. Brought the coronavirus. Trajo el coronavirus. Devastated the entire earth, shut it down. Devastó toda la tierra y la cerró. Cerró. La cerró. Exactamente. Exactamente. Con detalles. Con detalles. For 4 years, por, those words were in the YouTube. Por 4 años, esas palabras estaban reposadas en YouTube.
And nobody would believe that those words had so much power to shut down the earth. Y nadie podría creer que aquella palabra tenía tanto poder para cerrar la tierra. Cerrar la tierra. With all the details. Con todos sus detalles. Saying it would come from Asia. Dije que vendría de Asia. Saying it will, hospitals will be overwhelmed. Dije que los hospitales serán asombrados. Saying it will be a global disease. Dije que va a ser una pandemia global. Saying that there will be lack of equipment, lack of masks, lack of ventilador. Falta de equipos, falta de máscara y ventiladores mecánicos. Hallelujah. Hallelujah. Él dice, the 70th week. La semana número 70 is not for the church. No es para la iglesia. That's why I have come to tell you to prepare for departure, salida. Por eso que yo he venido para decirte, prepárate para la salida. The 70th week. La semana número 70 es para juzgar ellos que rechazan a Cristo. Es para juzgar a aquellos que rechazan a Cristo. No es para ti. No es para ti. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo viene. Cristo viene. Con mucho poder. Con mucho poder. Con mucha gloria. Con mucha gloria. Él viene con recompensa, regalos también. Él viene con recompensa y regalos también. Pero Él viene con su juicio también. Pero Él viene con sus juicios también. Necesita preparar bien. Necesita prepararse bien. Prepara camino dentro de tus corazones, por favor. Prepara el camino dentro de tus corazones, por favor. En santidad. Y en santidad. Aleluya. Aleluya. Él dice, verse 25 lays out the milestones that the prophecy must achieve. Versículo 25 clava el logro que la profecía debe lograr. Él dice 69 weeks. Dice 69 semanas. 7 weeks. 7 semanas. 62 weeks. 62 semanas. After that. Después de eso. Messiah goes to the cross. El Mesías va a la cruz. And he says. Y él dice. There will be 7 7 62 7s. Habrá 7 7 62 semanas. It will be rebuilt with streets and a trench. Y será revelado a la iglesia. But in times of trouble. Que en tiempos angustiosos. Verse 26. Versículo 26. After the 62 weeks. Después de las 62 semanas. Which is 69. Que es 69. The anointed one will be put to death. El ungido será quitado de la vida. And he will not take the kingdom at that time. He will have nothing. Y será, después de eso será quitado la vida y no tomará el reino en aquel tiempo. Él no tomará reino en ese tiempo, at that hour. Él no tomará reino en esa hora. Aleluya. Aleluya. The time is now near. El tiempo ahora está cerca. Para él tomar reino. Para él tomar el reino. That's why he has sent me. Por eso que él me ha enviado. That the time is drawing close. Que el tiempo está muy cerca. For the Lord to fulfill the prophecies he gave, the promises he gave the Messiah. Para que el Señor cumpla la promesía que él le dio al Mesías. The promesas. Las promesas. Dios de pacto. Dios de pacto. Él cumple tus promesas. Él cumple sus promesas. Él completa tus palabras. Él completa su palabra. Él prometida Mesías un reino totalmente glorioso él, aquí. Aquí. Él prometió al Mesías un reino totalmente glorioso aquí. Este reino muy cerca ahorita. Este reino está muy cerca ahora. Por eso Él envíame, Él mandame con este mensaje. Por eso que Él me envía a andar con este mensaje. To prepare the nations. A preparar a las naciones. And today. Y hoy. That train has arrived in Cumaná. Ese tren ha llegado a Cumaná. Hallelujah. Hallelujah. He said. Él dice.
dice poderosamente, poderosamente. He say, verse 26. Versículo 26. The anointed one will be put to death and he has nothing. Se le quitará la vida al ungido y no tomará nada. And then he says, the people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. Él dice que el príncipe vendrá y destruirá la ciudad y el santuario. And the end will come like a flood and war continue until the end. Y el fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta el final. Then he says, y él dice, and desolations have been decreed. Después se decreta desolación. He will confirm a covenant with many for 1 7. Él confirmará un pacto con muchos por unos 7. Now you can focus on me. Ahora puede enfocarse sobre el profeta. Now, ahora, what is the message from the visions and the conversation right now, 2024? From the throne of God about the rapture of the church. ¿Cuál es el mensaje de las visiones y las conversaciones desde el 2024 para el rapto de la iglesia? Ahora, from the throne of the Dios. Desde el trono de Dios. Directamente to the church. Directamente para la iglesia. He says here. Él dice aquí. That if you look at the prophetic timeline of God. Que si usted mira la línea de tiempo profético de Dios. Then you realize. Entonces se dará cuenta that after the 26th week, que después de el 69, hallelujah, the 26th verse, después del versículo 26, after 69 weeks, después de semana 69, after 26th verse, después del versículo 26, the Messiah goes to the cross. El Mesías va a la cruz. And when he goes to the cross, y cuando él va a la cruz, you know who is bathed out. Usted sabe quién lo trae manifiesto. Nacimiento. El que le da nacimiento. Iglesia. A la iglesia. After he goes to the cross, después que él va a la cruz, the Pentecost happens. Entonces ocurre el Pentecostés. And the church age begins. Y la dispensación de la iglesia comienza. Revelation chapters 2 and 3 begin. Apocalipsis capítulo 2 y 3 comienza. And he says, y él dice, that when you read verse 27, que cuando lee versículo 27, all of a sudden, de repente, someone has appeared. Alguien aparece. And he's signing a peace treaty. Y él firma un pacto de paz. If you read verse 27, cuando lee versículo 27, in verse 26 the church is bathed out. En versículo 26 nace la iglesia. Nacimiento de iglesia. Es el nacimiento de la iglesia. But verse 27, pero en versículo 27, all of a sudden, de repente, someone is brokering peace between Israel and the Arab nations. Alguien trae y quebranta la paz entre Israel y las naciones árabes. Everybody focus here now. Todo el mundo enfócase sobre el profeta ahora. These are the conditions. Estas son las condiciones. For the 70th week of Daniel to come. Para que la 70 semana de Daniel llegue. The first condition. La primera condición. Is that the nation of Israel must be there. Es que la nación de Israel debe estar ahí. And we know that the nation of Israel is there. Nosotros sabemos que la nación de Israel está allí. Number two. Número dos. For the 70th week of Daniel to arrive. Para que llegue la semana 70 de Daniel. To arrive. A llegar. Israel must be in desperate need for peace. Israel debe estar en desesperado por la paz. My prophecy. Mi profecía. Of July 26. De julio 26. 2020. Has been fulfilled in Gaza. Se ha cumplido en Gaza. And I remember, y yo recuerdo, 2 months before that war, que 2 meses antes de esa guerra, we were having a session in the Senate in Brasilia. Nosotros teníamos una sesión en el Senado en Brasilia.
But before that, pero antes de eso, I was meeting the Israeli ambassador. Yo estaba reuniéndome con el embajador de Israel. Before we went to the plenary, antes que entremos allí, reunión de Senado. En la reunión ahí en el Senado. And I told him, y yo le dije, dos meses antes, I said, yo le dije, call Benjamin Netanyahu. Llame a Benjamin Netanyahu and tell him to prepare the country for war. Y dile que se prepara el país para la guerra. Said, war. Me dijo, guerra. Which war? ¿Cuál guerra? I said, war is coming. Y yo dije, la guerra viene. Right now, ahora mismo, when you watch your news, cuando ves tu noticia, you see that Israel needs peace. Usted ve que Israel necesita la paz. Israel is already at the center of the global news. Israel ya está en el centro de la noticia global. From my words, de mis palabras. Please, por favor, the conditions for the 70th week, las condiciones para la semana número 70, are being fulfilled. Está siendo cumplida. We need to prepare the church to get out of here. Necesitamos preparar la iglesia para salir de aquí. So, entonces, the Lord is saying, el Señor está diciendo, to this nation, a esta nación, and the city of Cumaná, en la ciudad de Cumaná, that the message that comes out of the conversations I've shared here, visiones con detalles. El mensaje que viene de las conversaciones que yo he compartido aquí, visiones con detalles. He say, dice, that the event I have come to announce, que el evento que he venido a anunciar, the rapture of the church, el arrebatamiento de la iglesia, the departure of the church, la salida de la iglesia, the entry of the church, la entrada de la iglesia, those events, aquellos eventos, they will bring the church age to an end. Va a traer la dispensación de la iglesia al final. And he's saying, y él está diciendo, that right now, que ahorita mismo, there is protection over the church. Hay protección para la iglesia. If you look at 2 Thessalonians chapter 2, si usted ve segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 al 7, versículo 6 al 7, you see that the Holy Spirit, usted ve que el Espíritu Santo, is right now protecting the church. Ahorita mismo está protegiendo la iglesia. Read with me, blessed people. Lea conmigo, pueblo bendecido. 2 Thessalonians, segunda de Tesalonicenses chapter 2, capítulo 2, from verse 6. Desde versículo 6, he says, dice, and now you know what is holding him back. Y bien sabe que hay algo que lo detiene. So that he may be revealed at the proper time. A fin de que él sea manifiesto a su debido tiempo. For the secret power of lawlessness is already trabajar. Porque el misterio de la maldad ya está trabajando. But the one who holds it back continues to hold him back until he's taken out of the way. Pero aquel que lo detiene seguirá deteniéndolo hasta que es quitado de medio. Right now, ahora mismo, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, is busy protecting the church. Todavía está protegiendo la iglesia. If you go to Revelation chapter 6, si usted ve Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, versículo 9 al 11, you will be shocked. Usted va a ser asombrado. He says the following. Él dice lo siguiente. Revelation chapter 6, Apocalipsis capítulo 6, verses 9 to 11, versículo 9 al 11, when the glorious Lamb of God broke open the fifth seal, cuando el Cordero Glorioso de Dios rompió el quinto sello, I saw under the altar the souls of those who had been slaughtered for they have been slaughtered for the word of God and the testimony of Jesus they maintained. Vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido decapitación por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Y testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. Y salvación de Cristo. La salvación de Cristo. They called out in a loud voice. Ellos gritaban a gran voz. How long, sovereign Lord? ¿Hasta cuándo, soberano Señor? Holy and true. Santo y veraz. Until you judge the inhabitants of the earth and avenge, revenge our blood. Hasta que juzgue a los habitantes de la tierra y vengar nuestra sangre. Y pagar por nuestra sangre. Y pagar por nuestra sangre. Pagar ellos.